Hello, good evening, my friends. I guess you're connecting now. Ya se están conectando. I know we have difficulties with the weather. Creo que tenemos dificultades con el tema del clima. But let me, my home, we are feeling this breezing wind. Estamos pues percibiendo ese clima un tanto frío. But we have to complete this this course, so it is important that we are connected and we can complete this the last class. Es importante terminar esta última clase. I know it is difficult, sé que es difícil, pero es importante terminarla porque es parte de los requisitos para finalizar este módulo que tiene cierta formalidad por parte del INSAFOR y también de Inglés Corporativo. Solo déjeme pues ver un par de detalles que necesito tener pues listo como parte de esta finalización de curso. Vamos a dar inicio a esta clase final que tenemos pendiente. This could be like the class number 20. Esta sería la clase número 20. Clase 20, pues, de este módulo. Solo tendremos pendiente, pues, ciertos detalles que daría en un momento. So in this time, the class topic is el tema de la clase de hoy es Unit 4 Review and Practice, que es pues la unidad 4, revisión y práctica. Solo me van a arreglar un par de segundos. Debo de tener listos ciertos detalles. I'm going to check the attendance list in a moment. Voy a revisar la lista de asistencia en unos momentos. Solo solicito un par de pues, minutos para revisar ciertos detalles que son importantes para la finalización de este curso.
Pues esperando que todos estén conectados para la finalización de este curso. Como les había comentado, ahora vamos a realizar la encuesta de satisfacción, que consiste en pues llenar un formulario sobre pues bueno, más bien contiene información importante con el tema de percepción acerca de la información, bueno, del curso, metodología, incluso material didáctico. But I'm checking some things. Estoy revisando solo un par de detalles para que podamos realizarla de la mejor manera. Okay. Es importante el desarrollo de esta encuesta, puesto que solo tenemos una oportunidad para desarrollarla. En caso de que no podamos, pues, completarla debidamente o correctamente, pues tendremos un llamado de atención. Okay, so let's see, we have like 7 minutes, solo tenemos 7 minutos antes de realizar la encuesta de satisfacción. Sin embargo, voy a, pues, voy a pasar lista como siempre a check the attendance list. Si se dan cuenta, estoy un poquito abrigado, al igual que ustedes. Me imagino que están un tanto, pues, con el tema de este temporal imprevisto. Así que es importante que ustedes, pues, de igual manera puedan manifestar que están, pues, conectados con Zoom. En la clase. Okay, here we have common English idioms. Tenemos en este caso frases idiomáticas en inglés, que es pues súper, bueno, es como parte de los anglicismos o comúnmente conocemos pues frases que son bastante comunes en el manejo del idioma inglés. So here are this. Tenemos break a leg, que es como para manifestar buena suerte. Nosotros a veces decimos en el tema artístico, rómpete una pierna, pero significa buena suerte. Okay, break a leg. Luego tenemos make a long story short, tell something briefly. Es como cuando queremos acortar algo, cuando alguien se está extendiendo y queremos que sea breve. Number three, speak of the devil. Cuando estamos, cuando no, normalmente decimos hablando del rey del Roma o del rey de Roma y aparece esa persona, speak of the devil,
Devil significa eso, ¿verdad? Hablando del diablo, pues como que aparece. Number four, no pain, no gain. Algo que usualmente utilizan en los gimnasios, ¿verdad? Que pues significa que debes de trabajar para lo que quieres. Next, that's the last straw. Es como ya se acabó mi paciencia. Como que ya estuvo. Okay, next. Teacher, no está Yes. compartiendo pantalla. Okay, I'm sorry. Quizás por el hecho de estar viendo el tema de eso de la encuesta. Thank you for telling me. Bien, repito. Break a leg es romper una pierna, o sea, buena suerte. Tenemos la siguiente. Sí, Nelson, veo tú, veo tu mensaje. Sí, sé que algunos tienen dificultades, sé que hay complicaciones con el tema de señales. Esperemos que todo salga de la mejor manera, ya que es la última clase. Ok, repito, break a leg, una pierna, la dos, make a long story short, es como acorta algo, hazlo breve. Number three, speak of the devil, es como hablando del rey de Roma, cuando están hablando de alguien y de repente aparece. Next, no pain, no gain, es como que de trabajar por lo que quieres. Next, that's the last straw, es como ya se acabó mi paciencia. Cost an arm on a leg. Es cuando algo es realmente caro o te costó mucho. Es como que pues, me costó un brazo y una pierna. Next. Don't cry over spilled milk. Que significa que no debes de pues, reclamar o cuestionarte por algo que ya pasó. Right. It is. Y luego tenemos la siguiente que es. Sorry. La siguiente que es something that can be fixed, cuando algo puede ser pues mejorado o reparado. Okay, 2 minutes. En 2 minutos comenzamos la encuesta. Yo voy a enviarles la información adecuada. Recuerden que como normalmente se hace, es que cuando pues es lo ideal es que todos estén ya conectados. Y que podemos hacer la encuesta paso a paso. Es algo bien sencillo. Sin embargo, por el tema de información o ciertos datos, a veces hay personas que tienen dificultades. So, let's Teacher, see. Hola, dime. I only have a question. Tell me. For example, when the common English idioms and no pain, no gain, it's like por dinero baila el mono. No necesariamente. No pain, no gain es como que si no sufres, no ganas nada. No necesariamente, pero puede ser relacionada en algún modo. So it is also taken in especially for the workout exercise, por algún ejercicio en el tema de gimnasio, de deportes y todo eso. Como que si no sufres, no lo vale. So it is. Okay. But now that you told me that, it's like, well. I didn't hear about it. No escuché acerca de eso, pero voy a investigar. Interesante eso. I have heard that phrase, but in not that way. Ya he escuchado acerca de eso, pero no utilizando esa frase. Pero ok. Let's continue 1 minute and then we continue with the last survey. ¿Verdad? Vamos con 1 minuto más y luego vamos con la encuesta. Ana Cristina, do we have her here? La tenemos por acá. If not, we're going to continue with Brian. Yes, right, Brian. No problem with that. Yep. Okay, my friend, one phrase, una frase por acá. My favorite phrase is break a leg. Yeah, that's a good one. I like it. Thank you. David, are you there? So pray, David. Okay.
Okay. Sería Don't cry over spilled milk. Yeah, that's a good one. Thank you. Doris is here. If Doris is not here, we're going to go with Stephanie. That well, she's not either here. Gracia, what about Gracia? Hi, good evening. No Hi. pain, no gain. Yeah, a good one. Hector. Hi, teacher. Good evening. No pain, no gain. Yeah. Thank you, Imelda. Good evening, teacher. Good evening, Imelda. Break a leg, foot loose. Break a leg. Yes, thank you. And Ivan, are you there? Is that por ahí? Yes, teacher. Good evening, everybody. Good evening. Make a long story short. Yes, make a long story short. That's another good one. Here we have Joanna. Good evening. Sería don't cry over spilled milk. Over spilled milk, yes. What about Laura? Are you there? Hi, good evening. Sería prega ley. Thank you. And Luz Carrillo. Hi. Hi. Don't cry over spilled milk. Yes, creo que esa le gusta bastante a la mayoría. Thank you. Miguel. Ghost and I'm in Alep. Okay, yes. I guess that's my favorite. Thank you, Nelson. Good evening. Good evening. Speak of the devil. Speak of the devil. Thank you. What about Ricardo? Break a leg. Break a leg, thank you. Okay, Ricardo, are you there? Yeah, yo le contesté. Ah, I'm sorry. Me confundí con Nelson. Wendy? Good evening. Hi. Don't cry over spilled. Over spilled. Wilmer, thank you. Present teacher, good evening. Hello. Hello there. Bueno, se quitó de no gain, no pain. No pain, no gain, no pain, yes. No gain, yeah, that's a good one. Thank you. And Jasmine. Hello, teacher. Hello. Don't cry over spilled milk. Thank you. Yes, I guess those are like the main phrases. Bien, en este momento vamos a iniciar con un video en el cual pues refleja el proceso para realizar la encuesta. Creo que la mayoría pues ha recibido la información adecuada a través del correo electrónico. En caso que ustedes no hayan recibido esa información, no hay problema, yo se la voy a proporcionar, pero es importante pues que vean este video que dura alrededor de 2-3 minutos. Y luego desarrollamos la encuesta paso a paso. Nadie se adelanta y esperamos que todos vayamos a ritmo adecuado. ¿Ok? Veamos este video para tener una buena guía para realizar la encuesta final. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo.
Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Ok, cuando eso, ustedes han recibido eso. Esa parte bien importante. Necesito que cuando terminemos la encuesta le demos captura de pantalla a esta imagen que les va a aparecer. Es un mensaje que dice encuesta de satisfacción inglés, gracias, la respuesta ha sido enviada. Cuando tomen esa captura me van a enviar esa imagen con su nombre al pie de esa imagen. O sea, me envíen esa imagen al grupo de WhatsApp con su nombre completo. Pero eso lo vamos a ver después, ¿ok? So, in this case, en este momento vamos a llevar a cabo la encuesta de satisfacción, la cual yo ya envié el link al grupo de WhatsApp en caso estén como que perdidos, como diciendo, teacher, ¿qué hacemos en este momento? ¿Qué procede? ¿Verdad? Sí, Jasmine, yo sé que a algunos de ustedes no les llegó el correo con toda la información. Soy consciente de eso. Algunos posiblemente sí, a otros no, por temas de comunicación. Pero les acabo de enviar al grupo de WhatsApp
el link de la encuesta. Así que, sí, yo sé, Iván, también no les llegó. Pero el punto es que vamos a hacer esta encuesta paso a paso. ¿Qué quiere decir? Ingresen al link que les acabo de enviar al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Denle clic. Una vez le hayan dado clic al link que yo les di, les va a aparecer esto. Vamos a ver qué me hicieron mensajes. Si le dan clic, les va a aparecer esta imagen que tenemos acá, que la imagen que estoy compartiendo en pantalla. Dice encuesta de satisfacción inglés. ¿Verdad? Se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por INSEFOR para fines internos. Y aquí comenzamos con el número uno, ¿verdad? El apartado número uno que dice ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca será proporcionada por el proveedor. Ok. Acabo de enviar. De igual manera, la orden de inicio al grupo, bueno, aquí al chat de Zoom. Y se las voy a dictar, si gusta. Despacio, vamos. Antes que nada, solicito, óiganme bien, su paciencia. Sé que la capacidad la tienen, pero necesito su paciencia, por favor, para todos. No quiero que alguien me termine la encuesta y me diga, teacher, ya termina. No, esperen. Llegan a la pregunta final, esperen, por favor. Voy a agradecer eso. Que esperen. Vamos con la pregunta 1. Dice, ingrese el número completo de orden de inicio. La orden de inicio aparece aquí que estoy compartiendo pantalla y de igual manera la voy a dictar. Letras mayúsculas. Dice de la siguiente manera. AC2950-0-0040-2023. Se dan cuenta que la estoy diciendo súper lento. Repito. Letras mayúsculas. A. C. 29. 75. 0. Guión. 0. 0. 40. Guión. 20. 23. Muy bien. Por favor, si alguien tiene problemas con este apartado, dígame ya, porque a veces ha pasado que estamos en la última pregunta y me dicen, teacher, la pregunta 1 no la completé. Por eso, ahorita dígame si tienen dificultad, dígame, la repito, sin ningún problema. ¿Ok? Al resto que ya la completaron, por favor, paciencia. Repito, ya van 3 veces, creo que le voy a decir unas 5 veces, paciencia, ¿verdad? Porque algunos tenemos dificultades con el tema de computadoras, conexión, tablet, celular, hay diferentes factores que inciden. Bien. ¿Alguien que me levante la mano, me mande un mensaje si tiene problemas con la pregunta 1? Ok, no. Vamos con la 2. La 2 dice nombre completo. En este escriban su nombre completo, por favor. Nombre completo según DUI. Es importante mencionar todo eso, pues, ya que algunos tienen el DUI nombre de casado, no, perdón, nombre de casada, que es un poco diferente.
Vamos al apartado 3. ¿Qué dice el apartado 3? El apartado 3 dice correo electrónico y ese correo electrónico va... ¿sí? ¿Alguien me quiere comentar algo? No se mira, no está proyectando. Ahorita no estoy compartiendo. Ahorita ya voy a compartir, solo estoy buscando otra información que va a ser súper importante. Bien, ahorita les comparto, déjenme ver. Sé que esto lleva tiempo, pero realmente créanme que me lleno de paciencia y de paciencia por dos, como dicen, ¿verdad? Ya completamos número uno, ¿verdad? Que es la orden de inicio. Si alguien tiene problemas, por favor, diga. Si no, pues la decimos nuevamente. Número dos, nombre completo. Segundo, y correo electrónico con el cual ustedes han ingresado a la plataforma. O sea, es el correo que ustedes han brindado a Inglés Corporativo. Número cuatro, número de celular. Es el celular con el que ustedes están en el número de, perdón, en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Con el cual Inglés Corporativo tiene este contacto con ustedes. Número 5. Sexo femenino o masculino, ustedes eligen una opción. Número 6. Este departamento de residencia tenemos acá, ¿verdad? Un menú que se puede desplegar. Ustedes agregan el departamento de residencia. Por favor, eligen uno. Luego dice municipio de residencia. Por favor, elijan uno. En la empresa... Perdón. Sí, gracias. Dime. ¿Tienes una duda, Gracia? Sí, perdón, no podía activar adelante el micrófono. En el caso de la empresa, yo estos documentos que entregué la última vez para este curso estaba en una empresa anterior. Pero sí, ahorita actualmente estoy en otra empresa. Perfecto, ¿Pongo el gracias. Del anterior o el de no, ahora? No, ya te voy a decir cuál vas a aquí voy a hacer una pausa. Gracias. Okay. Ya voy a comentar eso, ¿ok? Número 6, departamento de residencia según DUI, ¿verdad? Si como está en su DUI, pues es donde ustedes residen. Vamos al número 7, perdón, el siguiente que es municipio, perdón. Y el número 8, que es el que Gracia comenta. Y aquí es algo que yo quiero hacer énfasis, pero en gran medida. El número 8 dice empresa donde trabaja. En el número 8 nosotros vamos a digitar la razón social de la empresa. Escuchen bien. Voy a poner un ejemplo. Como salí en el video tutorial, Unicomer SADCB es la razón social. Pero comercialmente se conoce como la Curazao. Pero ese no es el nombre de la empresa. La razón social es el nombre importante. Así que le voy a mencionar ahorita la razón social o la empresa con la cual ustedes se han inscrito en Inglés Corporativo. Y lo voy a decir uno por uno, aunque me tarde un poco de tiempo, pero es importante eso porque esta encuesta solo se puede realizar una vez. Si se hace dos veces, tenemos cierta dificultad y penalidad, principalmente yo. Así que comienzo y lo voy a decir uno por uno, ¿verdad? Con paciencia. Ana Cristina me aparece como, dice ACACUDRL, Cooperativa de Ahorro Crédito. Brian me aparece como Intelmax SADCB. David me aparece como Confecciones de El Salvador S.A. Doris, Gemma Logistics S.A.D.C.B. Gracia, Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. Hola, Gracia, ¿me escuchas? Fuerte y claro, gracias. Perfecto, no hay dificultad, ¿verdad? Ya confirmando el dato, perfecto. Sí. Excelente. Héctor me aparece como ACACU, ¿verdad? Que es ACACUDRL, Cooperativa de Ahorro Crédito. Ok, teacher, gracias.
Oh, perfecto, no hay problema. Por eso normalmente digo esta información porque sí tenemos dificultades, no hay problema, no se preocupen. Imelda dice Sociedad Cooperativa de Ahorro y Microcrédito de RL de CB. Iván me aparece como Banco Cuscatlán de El Salvador, Sociedad Anónima. Joana, Laura y Luz me aparecen con lo mismo. ACACU de RL, Cooperativa de Ahorro, Crédito Comunal de la Unión, ¿verdad? Teacher. Muy bien. Teacher, sí. Disculpe. ¿Sí? La razón social de donde yo trabajo es AMCDRLDCB. Permita, Imelda, ¿verdad? Permítame, sí. Ahorita confirmo. Imelda me aparece aquí como, fíjate que la información proporcionada a mi persona aparece como Sociedad Cooperativa de Ahorro y Microcrédito de RLDCB. ¿Verdad? Esa es la información que me aparece a mí. Mejor ponerlo como le sale al teacher, porque así es como llevan ellos el registro, supongo yo. Es correcto, Brian. No es que yo esté inventando ni que yo quiera que ustedes trabajen en otro lado, sino que esa información que me dijo. Ajá. Repito de nuevo. Permítame. Sí, por favor. Sociedad Cooperativa de Ahorro y Microcrédito de RL de CB. Gracias. No hay problema. Yo sé que posiblemente ustedes tengan otro nombre, sí, pero esa es la información que me pasaron a mí y es la información que va a estar registrada en INSAFORP. Puede que la empresa tenga otro nombre, ¿verdad? Pero igual, ya son cuestiones más internas. Gracias, ¿tenías otra duda? ¿O es la misma mano alzada de la vez pasada? Es la misma mano, pero no sé por qué no se baja. Así es la vida, gracias. Lo siento. No hay problema. Muy bien, me había quedado en Miguel, ¿verdad? ¿Piche? ¿Qué es? Sí, dime. Hola. Sí, Laura. Sería cargo de RL, Cooperativa de Ahorro Social, dijo. Ajá, me aparece así, mira. ¿Cómo? Si quieres. No le escuché eso último. No hay problema. Fíjense que en esto, ya que tengo un buen tiempo acá, sé que hay dificultad, me aparece aquí, así como acabo de enviar en el chat. Bien raro ese nombre. AKQDRL, Cooperativa de Ahorro Crédito Comunal de la Unión. Eso me aparece a mí. Y creo que ustedes son un grupo, pues, un poquito extenso, ¿verdad? Son varios, ¿verdad? Eso es lo que me aparece, lo que envié en el chat. Ok. No hay problema. Miguel me aparece como Constructora MECO, S.A., sucursal El Salvador. Nelson me aparece como Focus El Salvador, S.A.D.C.B. Ricardo pertenece a la misma, ¿verdad? A KQDRL. Wendy, Grupo de Inversiones Alimenticias, S.A.D.C.B. Wilmer me aparece como Servielectric Industrial S.A. Y Yasmín me aparece como Almacenes Simán S.A.D.C.B. Esa es la información que yo he recibido acerca de la razón social de su empresa, ¿verdad? Entonces usted me dice, si tienen una duda o cualquier cosa, sugiero, como le comentaba a Brian, ¿verdad? Hacerlo con la información que le estoy proporcionando. Puede que haya una cierta dificultad con recursos humanos, con el tema de comunicaciones. Sugiero que lo hagan de esa manera. ¿Ok? Bien. Si alguien tiene una duda, no tenga pena en decirme, teacher, aquí no entiendo, aquí me perdí, ¿verdad? No hay problema. Si no, continuamos, ¿ok? Bien, vamos con la número 9, que esta es súper, duper. Yo me perdí con lo de AKQDRL. ¿Solo se va a dejar AKQDRL o se le va a agregar lo demás? Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunal de la Unión. Fíjate que así como envié, porque tú estás con Laura también y con Ricardo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Si quieres, puedes copiar. Ok. La información que envié y así no te compliques, ¿verdad? Okay. Esa es la información que acabo de enviar. Los que están en un grupo, los que están aparte es diferente, pero los que están en un grupo, pues pueden copiar la misma información que envié en el chat. ¿Ok? Ok, gracias, teacher. Perfecto, perfecto. Bien, continuamos.
La número 9, que como les comentaba, que es súper importante, que es de la super mega hiper duplex importante. Nombre del proveedor con el que se capacitó, ese que aparece aquí. Ah, no, perdón. Aquí ve, inglés corporativo arriba, a un costado de mi cabeza. Entonces buscamos acá en el menú. No vayan a escribir otro, por favor. Aquí está, ve. Inglés corporativo Regal International SADCB. Clic ahí, por favor, no le den otra, que si no, no voy a bailar cumbia en Navidad. Ok. Inglés corporativo Regal International. ¿Qué sería? Regal International SADCB. Sí, David. Ya te imaginas cómo. Bien, vamos con el siguiente. Nombre del curso, que es el número 10, agradeciendo su paciencia. Sé que, pues, ya es la última clase y realmente queremos, pues, finalizarla de la mejor manera. ¿El nombre del curso es inglés? Es correcto. Ahorita lo voy a copiar y lo voy a enviar. Permítame. Si tienen dificultades por cualquier cosa, lo voy a enviar acá. Que es inglés principiante módulo 2. Lo voy a enviar aquí en el chat. Solo que a mí me aparece entre comillas y hay muchos, ya se los envié. Hay muchos estudiantes que me dicen, teacher, ¿es necesario ponerle las comillas? Pues realmente lo que les interesa es que sea inglés principiante módulo 2. Si les pueden poner las comillas, les voy a agradecer bastante. Y si los veo algún día, les invito a una soda. Inglés principiante módulo 2. Mayúsculas, por favor. La inglés es mala. Ok. Eso es correcto, Nelson. Es correcto, es mala. Pero si no, pido, no importa, teacher, un café. Va a un café o si quieren algo diferente también, pues, ahí vamos a ver. Algo fuerte. Eso, uy, eso es. Ahí vamos llegando, ahí vamos llegando. Ok, inglés principiante, módulo 2. Teacher, una consulta. ¿En todas vamos a usar todas mayúsculas o solamente en esta? Fíjate que yo sugeriría que todas mayúsculas. Bye. Porque según el formato que veo, la mayoría es mayúsculas. ¿Verdad? Pero si escriben minúsculas en los otros apartados, va a ser aceptable. Pero para que no tengan dificultades, mayúsculas. No se compliquen. Pero es un buen punto que menciona Brian. Número 11. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. Y aquí tenemos tres preguntas con, pues, cinco categorías. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Uno. Siguiente, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Siguiente, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Ustedes escriban insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Es cuestión ya personal, ¿verdad? Vamos ahora a la pregunta 12, en la cual detalla en qué fecha inició el curso. Y aquí es bastante práctico porque no tienen que digitar nada, simplemente desplegar el menú aquí, digamos a un costado derecho, les aparece un icono del menú, ¿verdad? Entonces le van a dar clic y van a ingresar 4 de octubre. Es un miércoles, ¿verdad? 4 de octubre, le dan clic acá y les aparece ya la fecha. No importa si la fecha es diferente a la que me aparece a mí que a la que ustedes, ¿verdad? Pero, pues, la fecha que nosotros iniciamos el curso
es el 4 de octubre del 2023. Y la fecha en la que nosotros estamos, que es la siguiente pregunta, la fecha que finalizamos el curso, es hoy, ¿verdad? Igualmente damos clic al menú. Y pues ya aparece con un círculo celeste señalando el día de ahora, ¿verdad? Que es el 31 de octubre. Le damos clic y ya estaría pues prácticamente la respuesta, ¿verdad? Repito, pregunta 12. Iniciamos el 4 de octubre, ¿verdad? Y finalizamos el 31 de octubre. No tenemos que especificar nada, no tenemos pues que detallar o digitar nada, ya prácticamente allí aparecen las fechas, ¿ok? Y vamos a la pues siguiente pregunta que dice la número 14. Ahorita no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? La pregunta 14 dice de la siguiente manera. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Y aquí es importante mencionar algo, pues ya que contempla otros aspectos, no necesariamente con el tema de que ustedes si les gustó o no les gustó. En el punto 14, cada uno de ustedes deberá marcar satisfecho o insatisfecho. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parece cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de los compañeros. Este punto se refiere únicamente a cómo he impartido la clase académicamente y a cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado a cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterado que no procederá a la inscripción del siguiente módulo, ¿verdad? Así que esto sería pues la información importante para el punto 14, ¿verdad? Así que dos opciones y luego tenemos pregunta 15. Mencione qué otros cursos son de su interés. Si usted tiene interés por un curso de cosmetología electrónica o el tema gastronómico o cualquier área técnica. Teacher. Adelante. No hay demás idiomas. Por el momento tenemos inglés para el trabajo. Es una buena pregunta. Esa es la opción que tenemos ahorita porque se está capacitando. Pues de hecho, hay personas que se están enviando pues a Canadá, Estados Unidos, ¿verdad? A través de eso, pero sí, no tenemos por lo menos algún curso acá, ¿verdad? Que tenga que ver eso, pero voy a investigar, voy a consultar si gustan, ¿ok? Porque yo sé que ustedes están hambrientos de idiomas. Y la no, pregunta. Gracias. No problem. La pregunta 16, que es comentarios. Ojo, la 15 y 16 no tienen asterisco, o sea que no son obligatorias al 100%, ¿verdad? No se preocupen, la 15 si no tienen algún curso por su interés, no contesten. La 16 tampoco es obligatoria, pero pueden hacer comentarios si les ha parecido la metodología, las actividades, la manera como he llevado a cabo las clases, pueden hacer algún comentario positivo o el que ustedes consideren pues apropiado, ¿ok? No problem with that. Y de último, recuerden que deben, cuando le den enviar, por favor, tomen captura y envíenlo al grupo de WhatsApp con su nombre completo en la parte de abajo. Es necesario porque yo tengo que reportar las personas que han enviado la captura de pantalla. Yo no, perdón, quise intentar hacer la captura desde mi teléfono y no me dejó. Ok, volumen bajo y como para encendido. No pudiste. Me dice de que está restringido. Ok, ¿qué tipo de teléfono tienes?
Es un Samsung S20. Posiblemente tienes, ajá. Si no, lo que puedes hacer también es tomarle captura. Si alguien tiene a la par, tienes algún familiar que le tome captura, por lo menos eso. No sé si lo tienes ahí en segundo plano, puedes hacerlo. Que le tome foto y me la envías, ¿verdad? O teacher, o posiblemente tenga una aplicación abierta. Puede que tenga una aplicación abierta o en configuración, ¿verdad? Que tengas restricción con el tema de capturas, ¿verdad? No es necesario si es captura o foto del celular, ¿verdad? Lo que es importante es eso porque a mí como facilitador me piden eso, ¿verdad? Como prueba, aunque les aparezca a ellos en la base de datos, me piden a mí, ¿verdad? Así que yo le voy a agradecer bastante que me envíen esa evidencia de que ustedes han hecho pues esa encuesta. Ok, Cristina, gracias. Muy bien. Ricardo, muy bien. Gracias. Me gustaría que me la enviaras igual que. Gracias. Si me la puedes enviar con tu nombre completo, por favor, porque ahí aparece el nombre de Gracia, pero por celular. No. Así como Ricardo, así como Ana Cristina. Te agradecería bastante. Andy, igual. Me tienen que enviar con nombre completo. Joana, sí. Laura, muy bien. Miguel, perfecto. Iván, sí. Imelda, también. Muy bien. Yasmín, ok. Gracias. Sé que es un poquito, pues, requiere un poquito de esfuerzo, pero les agradecería bastante. Wilmer, sí. David, gracias. Brian, thank you. Ok, Jasmine, thank you. Ok, gracias, si no es molestia, gracias. Yo sé que me escribiste así, pero si me la. Sí, la envía de nuevo, por favor, gracias. Yo sé que puede ser como que teacher se lo acabo de responder, pero me piden eso, esa evidencia. Nelson, si no se envía porque la señal ahorita es mala, puedes enviármela a otro momento. Ok, durante la clase, pero si se, gracias. Thank you. Gracias, Marisol Cortés. Thank you so much. Gracias. Creo que gracias también podría haber editado la imagen. Yeah, podría ser. Miren, como siempre les digo que tengan los chats abiertos ahí, porque a veces salen cosas. No se imaginan lo que me he dado cuenta aquí. Y eso que aquí. Wendy, thank you. Héctor, perfect. Nelson, cuando tú puedas, se me la envías. Esto va a ser bastante importante porque así tengo pues evidencia que ustedes no solo han estado conectados en la clase, no solo han hecho la encuesta, sino que también la han enviado. Si se dan cuenta, pues ya llevamos más de media hora. Luz, thank you. Ya llevamos más de media hora. Y de hecho, con otros grupos me he tardado casi una hora porque hay dificultades. Sucede. Llevamos una hora, de hecho. Sí, ¿verdad? Sí, esto pues realmente. Lleva tiempo y me ha pasado de todo aquí con este tema. Pero igual, nos queda una hora de clase, ya vamos a terminar, ya es lo último y pues prácticamente vamos a avanzar en lo que vamos. Thank you for all your points, your opinions, your punctuality, por toda su puntualidad. Y vamos a comenzar en este momento con la speaking activity que tenemos, que les había enviado, que es la siguiente. Being an only child is better than having siblings. Ser hijo único es mejor que tener hermanos. ¿Están de acuerdo o desacuerdo? Digan por qué.
Voy a esperar todas sus respuestas y recuerden pues que es importante escribirlo siempre en chat y luego las leen. Okay, espero su respuesta.
Okay, my friends, let's listen to some of your opinions. I guess debido a algunas dificultades con internet. We're going to start with Ricardo, please. You're the first one. Okay. It is better to have siblings because from a young age you learn to share and know that you will not always have everything to yourself. Plus, you need someone to play and fight with and someone to blame. Yes. Like if you do something wrong, he was the guilty or she was the guilty. Él tiene la culpa. Okay. Yeah, it is a good one. Thank you. Yeah. Okay. Why not? Let's listen to Wendy. I do not agree because for me, large families are the best. And since I have brothers and sisters, I can't see myself in life without them. Like it is an important part of your life, right? Mainly in your childhood, principalmente en tu niñez. Yeah, thank you, Wendy. Héctor, and then Gracia. Okay. No, it is always good to have brothers because you always need to company or a friend, and nothing better than a brother to be able to play, take care of someone, talk and support each other. Things that truth you have in a brother you do not have in other parents. Yeah, it is like sometimes even you're not good friends, you have to do it, well, you have to do something together. A veces hay que hacer cosas juntos, ¿verdad? En complicidad, yeah. And it is that. Sí. ¿Ten amigos, no? Yeah, you have to. Thank you, Hector. Gracias, yeah. And then we go with Jasmine. Okay, my opinion is 50-50. 50 agree, 50 disagree. Can you hear me? Hello? Yeah? It is not always good. 50-50. 50-50. Because okay. It is not pleasant. Because you always need support and communication with someone. But also not having that makes you a stronger and more independent person. Yeah, not always having a brother or sister, it means that you're going to have a partner or something that understands you, right? No significa que alguien te va a entender o que va a ser parte de, right? And as you say, if you are the only one, you can be more in person. Yeah, it is possible. Thank you. Important, interesting point. Okay, Jasmine and Miguel. Okay, Jasmine, are you there? Hi, teacher. Hey, se me perdió. Quizá. It is not always good to be an only child. Brothers are important because you can share why they and discuss too. Any many times you feel support in them. Yeah, especially when you have brothers or sisters, discussions are important parts of your childhood, right? Thank you, Jasmine. Yes, a part of their reality. Miguel and Wilmer, please.
Disagree, because when you are only Chinese, more boring than when you have siblings, and sometimes your brother is your role model. Yeah, especially when you have an elder brother, cuando tienes un hermano mayor, right? It is like you have like example, things that you can do or you can't do. Cosas que puedes hacer o que no puedes hacer. So, yeah, that is. Wilmer and Imelda. Okay, my opinion is it is better to have siblings to support you in any decision. Mm-hmm. And I have seen that it is important, especially when you are elder and an important person passes away. Cuando una persona pasa mejor vida, it is good to have support. Es bueno tener apoyo. Thank you. And Imelda and Ivan. Personally, for me, no. I have three brothers and three sisters. And I like that my family is that big because I have many nephews, and I love you all my brother. Okay, you love your brothers, right? And your sisters, so it is important. And especially when you have a big family, right? It is like you have support, and especially kids can play with your own family. Los niños juegan con su familia, and that's a very positive aspect. Thank you, Melda. Ivan, and then Joanna. I don't agree. Having siblings is better than not having. You can play with them. If you need help, they can help you. I am John. When I was a child, my sibling bought me out. Okay, that is really, but really positive in your case, right? Because your siblings were elder, eran mayores, so... Mm-hmm. They bought you all. Yes. Good for you. Of course, good. And Joanna and Brian. Okay, teacher. So that they buy you everything you want. Yes. But for some difficulty, you feel alone because you are looking for support and there is none. Mm-hmm. When you are the only child, you can have a lot of facilities. You can have a lot of presents, toys, clothes, but the support or the company of some other person, it is difficult to have, right? Exactly. Yeah, I agree. The Thank you, Joanna. Okay, it sounds really sad. Suena triste. Thank you, Joanna. Brian, please. I prefer to have brothers so you can play or talk with him. Rachel, than begging alone when your parents are not at home. That's a good example, right? When you are home alone, right? And your parents are not there, you can play video games, you can have different experiences. Definitely it is. Okay, this is the, well, maybe one of the last conversations that we're going to have. So, in this case, here we have this. Max and Joe. Max says, hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold a moment, a second, please? It's an UltiPage Mix 30. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. All right. It is.
Could you tell me what I need to do next, please? Second, check the installation CD in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. And dice Max, hola, soy Max de soporte técnico, ¿cómo puedo ayudarte? Dice Joe, hola Max, mi nombre es Joe, trabajo para pips.com. Recibimos la nueva impresora y necesito ayuda para configurarla, setting it up. Could you help me please? ¿Podrías ayudarme? No hay problema, Joe, ¿podrías decirme el modelo? Y le dice Joe, déjame revisar. ¿Puedes esperar un segundo? Could you hold a second, please? Y luego le dice, es un multi-page MX 30. 30. Ok. Primero, asegúrate que el... Asegúrate que... esté conectada, ¿verdad? Power cord. Luego dice, muy bien. ¿Podrías decirme qué hago luego, por favor? Y luego dice, segundo, revisa que el CD de instalación esté sobre la bandeja. Hoy ya no se utiliza tanto eso, pero en este tiempo, que installation CD is in the tray. Y tercero, una vez que el menú aparezca en la pantalla, por favor, clic en instalación completa. I'm going to check some phrases that I consider that could be like kind of complicated, for example, maybe this one. Could you hold a second, please? Load in. Third. I guess it doesn't have too much difficult words, right? Could you hold a second, please? Plowed in third. Okay, I need you to have like a screenshot over here. And I'm going to send you to vamos a practicar, remember to interchange these dialogues. Okay, see in a moment, lo veo en un momento. Okay, maybe Brian can accept the request. A ver si aceptas la solicitud, Brian.
Okay, my friends, welcome back. And here we have this conversation. Do we have volunteers for this? Tenemos voluntarios para esta conversación entre Max and Joe. If not, maybe I can select some participant. Maybe we can have in this case to David and Laura. Are you okay? Yes, teacher. Okay, perfect. Thank you, David. Laura, are you there? ¿Está por ahí? Sí, 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 aquí estoy. Okay. Me ayuda, please. Okay. Uh-huh. Okay. Dice, empiezo. Dale. Please. Hello. This is Max from the chat support. Help, how can you help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pipscom. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold a second, please? Oh, it is an Ultipage. Max, sorry. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check the installation CD. It is the try and clear on the menu appears in the screen. Click on complete install. Thank you. Yes, it is this text. Very nice and good pronunciation. So maybe we can have some other couple. Maybe Hector and Jasmine, could you please? Max and Hector and Jasmine. Okay, teacher. Jasmine está por ahí. I don't know if Jasmine is there. No, hello, hello. Ya apareció Jasmine. Okay. Ya. Yeah. Okay. Max. Okay. Tú comienza. This is Max from for how can I help you? Hi, Max. My name is Joe. A new print and I need help something it out. Could you help me, please? No problem. You're going to tell me a model. Let me check. Can you hold on second, please? It is hold, no sé cómo dice ahí. In App Store. Make that the power cord is plugged. Yeah. All right. All right. Okay. All right. It is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that installation CD is in the drive, it's in the tray, and once the menu appears, on complete install. Okay. Thank you very much, my friends. We're going to continue with this, and here we have some questions. For example,
We're going to move until this, porque tenemos poco tiempo. How to use could for polite informal requests. ¿Cómo podemos utilizar could para solicitudes formales y amables? The modal verb could is used for polite informal requests. Entonces tenemos que, como les había comentado, could también significaba podía en el pasado, pero también podría ser un podría, que suena un poquito más amable. Entonces tenemos los ejemplos. Could you write these reports, please? ¿Podrías escribir estos reportes, por favor? O could you deliver these letters today, please? ¿Podrías entregar esas cartas hoy, por favor? Y también podemos utilizar can. Básicamente podría sustituir can por could. Y ya se escucha de manera más informal, o sea que podría ser como más, con más confianza. Here's number one. Could you write these reports, please? O podría ser, can you write these reports, please? O sea, se está preguntando, ¿podrías escribir estos reportes, por favor? O puedes escribe estos reportes. La segunda dice, could you deliver these letters today, please? ¿Podrías entregar estas cartas hoy, por favor? Y acá abajo, ¿puedes entregar estas cartas hoy, por favor? So it is a matter of confidence. Más que todo es un tema de confianza. Bien, entonces vamos a escribir dos cosas. Solo quiero dos oraciones. Aquí dice cinco solicitudes, pero solo vamos a escribir dos. Escribe cinco solicitudes que tu jefe podría preguntarte la siguiente semana. Pero en este caso solo vamos a hacer dos y podría ser una con could y podría ser otra con can. Vamos a hacer una y una. Por ejemplo, could you send the inventory? Con el could normalmente vamos a utilizar please. Y la otra podría ser, can you check your email? Entonces, si comparamos el nivel de diplomacia o cordialidad, cambia. La primera sería, could you send the inventory, please? ¿Podrías enviar el inventario, por favor? Y la otra sería, can you check your mail? ¿Puedes revisar tu correo? Entonces, como con más confianza, ¿ok? I'm going to wait for your answers. Espero sus respuestas. I'm sorry. Let's check this. Y me envían una pregunta con could. No es could ni could. Es con u. CUD, could, 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 ¿verdad? Y la otra con quién. Diferentes preguntas solicitando cosas que le podrían pues preguntar. Okay, I'm going to wait for your answers. Espero sus respuestas. Okay, my friends.
Okay, let's listen to some of your questions. Iván. And then Ricardo. I'm sorry, here we have Gracia. Sorry, Iván. Primero iría Gracia y luego Iván. Please. Okay. Gracias. Pensé que me había salvado. I'm sorry. Ya es lo último, gracias. Could you visit 5 producers, please? Ajá. Can you fix the car? Thank you, Iván and Ricardo. Can you play soccer this Sunday? Could you send this email, please? Mm-hmm. Thank you. Okay, Ricardo and Wendy. Hi, teacher. Okay. Uh-huh. Could you give me my shoes, please? Mm-hmm. I think the same as song. And sorry, teacher, I don't hear the sentence is about the work. No problem. No, it is like in general. Es en general. Thank you. Okay. Wendy and Joanna. Could you review the reports, please? Mm-hmm. Can you lend me your help punch? Thank you, Joanna and Imelda. Can I speak English in the office? Could you please pass me the document? Mm-hmm. Thank you. Imelda and Miguel. Could you check the report for me, please? Can you go to the meeting in the office? Thank you. Miguel and Hector. Could you tell me about you? Mm-hmm. Can you go to the supermarket? Perfect. Hector and Nelson. Okay. Call you Mike. The financial statement page, can you fill out BAT books? No sé si se dice IVA BAT, si está bien así, o IVA. Puede ser IVA, porque es un impuesto nacional. IVA okay. Tax, puede ser que es impuesto del IVA. Thank you. Ah, okay. Okay. Nelson and Brian. Could you send the car application to the bank, please? Mm-hmm. And can you order a new desk? Thank you. Brian and Laura. Could you check the server? Mm-hmm. Can you tell me the problem? Thank you. Laura and Jasmine. Okay. Seria, can you speak Spanish and French? Mm-hmm. Could you help me with my homework? Mm-hmm. Cool. Thank you. Could you help me with my homework? Thank you. Jasmine, please. Could you renew the document for me, please? Can mm-hmm. you go check the office? Thank you. Very nice. Ok, my friends, creo que hemos abarcado la mayoría de temas y de contenidos que nos solicita inglés corporativo. Pues ya nos quedan 5 minutos para finalizar la clase. Pues nada más agradecerles por su asistencia, paciencia. Sé que han sacrificado tiempo de su descanso para estar en este módulo, nada más pues animarlos a que continúen aprovechando esta oportunidad que INSAFOR les brinda, la cual pues es a cierto punto gratuita y en el sentido de que tomar cursos de inglés por aparte es un tanto costoso. Siempre cuesta algo, ¿verdad? No necesariamente el tema económico, sino que el esfuerzo y el tiempo, pero igual. Pues ha sido un gusto estar con ustedes, creo que ha sido un grupo bastante participativo, fructífero, muy respetuoso, así que pues no sé si alguien quiere dar un par de palabras para sus compañeros o animarlos, sé que algunos pertenecen a la misma empresa, algunos posiblemente vienen de un grupo anterior, ¿verdad? Creo que le hemos pasado bastante bien en el tema de
estar 20 noches compartiendo 2 horas de sus vidas acá, pues creo que es bastante productivo el hecho de que pues han avanzado bastante. Dime, Nelson. Solo agradecerle, teacher, por la confianza que nos ha brindado en estos días. Parte del aprender es perder el miedo, y eso es algo que creo que en este módulo poco a poco nos fuimos quitando. La verdad es que gracias. Quisiéramos que la mayoría de profesores que continúan fueran de la misma forma y tuvieran la misma metodología. Sabemos que es imposible, cada uno que trabaja de su, cómo ha ido aprendiendo y cómo ha ido avanzando de forma personal. Igual con los compañeros, gracias, la confianza con la mayoría. Y pues espero volver a compartir con ustedes en cursos próximos. Claro, Nelson, gracias, perfecto. Buen aporte. De hecho, uno de mis objetivos era que, como tú lo mencionas, que perdieran el miedo, que se arriesgaran, y creo que lo logramos. Mejoraron en fluidez, y principalmente lo que yo quería era seguridad. Vocabulario. Sí, gracias. Me alegra haber aportado un poquito, ¿verdad?, a su avance, y pues creo que todos tienen una gran habilidad para el tema del inglés. Hay otros que han tenido más contacto con el inglés, ¿verdad?, que los demás, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que sepan más, simplemente son ritmos. Los procesos son diferentes, ¿verdad? No todos van a aprender el mismo día, al mismo momento, sino que cada quien, y es bueno saber que el ritmo de uno es diferente al otro. Así que espero que con Speaking Activities no se hayan sentido incómodos, porque el objetivo es que den su opinión. No sé si en el grupo anterior dieron su opinión, no sé si en el grupo que sigue van a dar su opinión, pero a mí me importa bastante, porque ustedes expresan sus ideas, y es un tipo de catarsis. Hubieron Speaking Activities un poco raras, pero también hubieron algunas interesantes. Así que, pues, nada más agradecerles. Dime, Joana, adelante. Pues, solamente darle las gracias, teacher, por la paciencia, ahí por la motivación también. Y no se nos olvida la parte cuando nos colocaba los audios, aunque sea una palabra, decía, porque todos ahí como una. Que en el primero, ay, ¿qué dijo, verdad? Pero sí. Gracias por la confianza y motivación al grupo y a los compañeros también. Se le brinda ahí que la atenta invitación para que también sigamos y que siempre claro. Sigamos compartiendo con la confianza, porque igual con unos ahí cuando entramos a sala siempre ahí nos motivan y nos explican, entonces es bonito, así que muchas gracias y ojalá que continúen, si no es usted, pues alguien que sea casi igual que usted, que gracias, trate Joana, de acoplarnos de esa forma. Me alegra, y algo que tú comentas es bien interesante, que en las salas, pues yo pude percibir, y según comentarios también, que se apoyaban, se ayudaban, no había egoísmo. Realmente aquí hay muchos que pronuncian bien, otros que escuchan mejor, otros que escriben rápido, otros que entienden rápido, de todo, ¿verdad? Pero sin embargo, pues van adelante y me alegra. Este grupo ha estado bastante interactivo. Muy buen grupo. Yasmín, dime. Hola, teacher. No, pues nada más agradecerle también. Realmente creo que yo sé que algunos vienen de otro grupo, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad casi que de ingresar al primer módulo como 3 veces y nunca he pasado de ahí. Pero hoy me he mantenido un poquito y realmente ha sido así como dice... un grupo muy bonito, porque sí, no, bueno, yo en los equipos que estuve no sentí egoísmo, sino que siempre había algunos que saben cómo pronunciar mejor las palabras y le enseñan a uno, así que realmente eso es muy valioso, creo que para todos, ¿verdad? Y su paciencia, su forma de explicar, yo he aprendido bastante, o sea, hay palabras que a uno se le van como grabando, y no sé si les pasó, pero yo me dormía pensando en las palabras. Y la repetí y hasta soñaba con las palabras. Me Así alegro, que qué muchísimas bueno. Gracias. Qué bueno, Yasmin, haberles aportado. Creo que cada quien ayudó, ¿verdad? Aparte que yo era el facilitador, creo que entre ustedes se ayudaron y eso es súper valioso. Así que gracias por todo, ¿verdad? En general, porque aportaron, se ayudaron entre ustedes. Así que, pues, gracias, Yasmin, y gracias a todos los demás
por su colaboración, participación con las speaking activities. Estuvieron ahí después del trabajo. Sé que era un tanto difícil estar acá. Sé que era un gran sacrificio, pero si se dieron cuenta, yo trataba siempre de esforzarme para hacer la clase un poco interactiva, un poco más interesante de lo que pueda hacer, porque también fui estudiante, ¿verdad? Así que esta es la última clase. Espero que me den su thumb up, ¿verdad? Pulgar arriba, ¿verdad? En el chat, ¿verdad? Ya saben, qué raro que no me han mandado su pulgar arriba ahorita, ¿verdad? Pero igual, ahí está, lo está esperando. Así pasó lista, de última. Gracias, la primera. ¿Verdad? Excelente. Gracias a ustedes, ¿verdad? Creo que la pasamos bastante bien. Fuimos una buena, un buen equipo, ¿verdad? Espero que hayan aprendido vocabulario, pronunciación, principalmente que pierdan el miedo. Todos podemos, ¿verdad? Poco a poco. Así que la pasamos muy bien. Espero que se inscriban en el siguiente grupo. Me gustaría seguir con ustedes, pero no depende de mí, sino de la inscripción, de la organización, de parte de inglés corporativo. Pero si alguna vez nos volvemos a encontrar, pues con gusto seguimos trabajando de la mejor manera, ¿ok? Así que pasen feliz noche. Cualquier duda que tengan, aunque no sea su teacher, pueden escribirme y si de alguna manera puedo referirle a alguien para que les ayude, ya saben que ahí estoy siempre a la orden, ¿verdad? Así que pues eso sería todo. Pasen feliz noche en see you soon. Lo veo por ahí. En algún momento lo voy a ver por ahí. Buenas noches. Pórtense bien, como yo les he enseñado. Bye bye. Good night. Cuídense. Good night, teacher. A la orden. Un gusto. Bye, everybody. Bye bye. Bye bye. Night. Descansen. Aprovechen las vacas. Descansen. Good night, teacher. Good night, night.